de ayuda? Como no sepa de cirugía. Es complicado, padre. Padre, que me parió. Ya, vale. Yo ya dejé otros dos. Dejé... Señorita Vicky. Sí, dígame. Cubra la toalla. La toalla que tiene ahí. Cúbrala, por favor, métela en un cubo. Sí, dejo este por aquí también. Sí, déjamelos ahí, por favor. Sí. Dejé dos, por si acaso. Vale, perfecto. Vale, vete. Señorita Vicky. Póngasela justo a la altura del vientre. Ahí. Tápela. Vale, retírese, por favor. Sí, claro. Te voy a silenciar un momento. Un segundito, ¿eh? ¿Usted sabe por qué está diciendo el trabajo? ¿A quién de los que de aquí presentes? ¿Por qué dice tanto el trabajo? Tal vez se refiere a quien la atacó. Tal vez es un mercenario. Un asesino pagado. ¿Un cazador de recompensas de esos? Es peor que un cazador de recompensas, entiéndome. Literalmente les da igual con quien trabajen, es por dinero. Vamos, un mercenario de esos, ¿no? De los cazas de recompensas tenemos cierto código. Vale. Lo sé, Vía. Espero que esto funcione. Vale, pásenme otra toalla, por favor. Coja la otra toalla que tiene en su vientre y retírese, porque yo no quiero tocar en absoluto nada. Sí, le cambio la toalla. Gracias. Está a la izquierda. Gracias, chica.
Necesito que esto quede entre vosotros y yo. Le voy a dar una bebida fuerte. Es alcohol. Es necesario para que la señorita Villa no sienta dolor. Vale, muchacha, esto es necesario para que no sienta dolor, ¿de acuerdo? Vamos, mira, que tú puedes. Vale, muy bien, muchacha. Vamos a esperar un minuto y empezamos con la intervención, ¿vale? Señorita Vicky, vete, por favor, cogiéndome las pizzas que están en ese armario. En aquel de allí. Y unas tijeritas, ¿vale? Lo demás ya lo tengo aquí. Por si queréis leer bien los mis y los dus, que los podáis leer bien, ¿vale?
Si me disculpáis, yo voy a marchar. No te preocupes. Vale, sin problema. Gracias por el servicio. Es mi deber. Vale, señorita Vicky, la traza, por favor. Vale, las tijeras ahora, por favor, Vicky. Sí, sí, claro. Hola. No, te dije Olu. Bueno, pues nada, venga, hasta luego. Sí, salude, solo que no me hace caso. Vale, Vicky, cógeme un poquito más de gasa que está en el maletín, que cogí la botella. Vale. Vale, aguanta, muchacha. Quiero ser
Sí, sí. Anda aquí. ¿Qué? No puedo hacer... Dicho. Me quiero hacer un pingüino. Bueno, pingüino se hace. Vale. Déjala hablar. Sí, no, que se desahogue de una forma tranquila. ¿Sí? ¿Podrías venir y coger la moneda y distraer a Bia? Podría intentarlo, sí. Claro. Sí, porque está mi vida, ¿vale? Es para que no le doliera nada. Vale, sí. Es a Poto Palacio. Porque estoy escuchando a los niños y... Oh, no te preocupes. Además, recordad que tengo la mía. Vale, pues... Vale. Hemorragia librada. Y por ahora parece que solo ha tenido pues, una hemorragia interna y ya ha sido subsanada. Así que vamos a esperar otro poquito. Vale. Que descansa y seguramente se quedará dormidilla porque con todo algo que se ha bebido. Ya. Ríe. La próxima no la cuentas. Es que... me dijo que le cuento un secreto. Sí, sí. Es que el que tiene al lado es el chico que le gusta. ¿Qué? ¿Cómo? De casa. Sí, sí. Mira, yo... Al menos... Es ese. Hola. Hola.